Queridos amigos del ático, por si estuvieran ocurriendo pocas cosas raras, insólitas, inesperadas, en el caso Sancho, como ya saben, suspender el juicio por un aire acondicionado que no funciona y se suspende varios días, incluso yo creo que más de una semana, justo cuando el acusado debía declarar, además. Que desaparezcan partes del cuerpo de la víctima no encontradas, pero luego se diga que sí que estaban, pero al rato se desmienta, o que el padre del acusado, Rodolfo Sancho, salga en una serie de pagos diciendo que su hijo necesitaba dinero para salir a cenar y que por eso quizá a Rieta le daba dinero a su hijo, pero que exactamente tampoco lo sabía muy bien, quitándole importancia a todo el suceso en general infantilizando a su hijo, un hombre de 30 años. Y la lista, como ya saben, es bastante larga. Pero es que además se añade un dato muy curioso. Y digo muy curioso porque se añade a esta lista que digo de detalles inesperados y es que el prestigioso abogado de la familia Sancho, Marcos García Montes, ha sufrido, según sus propias palabras, un atropello. Suponemos que en Madrid porque el letrado está en Madrid al menos a la hora de editar este bonito vídeo hoy sábado. También quiero recordar que las noticias de ayer hablaban de una fiscalía que pierde fuerza frente a Daniel Sancho, o contra Daniel Sancho, de un juez que no tiene clara ni la premeditación, ni tampoco la pena capital para el acusado, pero tampoco la cadena perpetua. Luego, queridos amigos, en la recta final de este juicio es donde se tendrá que dirimir todo y donde tendrá que declarar Daniel Sancho y su padre. Eso es lo que está previsto, pero vete tú a saber. Y donde se juega todo el acusado en cuanto a su defensa. Y claro, ese atropello te hace preguntarte, qué casualidad, ¿no? Bueno, la verdad es que un accidente es algo factible, pero quiero insistir en que es mucha casualidad y se te pasa por la cabeza algo así como si alguien pudo atropellar al letrado de Sancho, pero luego dices, hija, qué mente tan retorcida tienes, ¿no? Bonita. Pero bueno, cosas más terribles pasan, como ustedes ya ven. El hijo del actor español... El acusado Daniel Sancho, la verdad es que se enfrenta a un horizonte penal aciago, incierto, insólito. La verdad es que nos vamos a llevar otro sorpresón. Y la cosa va de una condena de prisión entre seis y diez años a la pena de muerte, como digo. Y su abogado en España y director de la estrategia defensiva de Sancho, que es Marcos García Montes, como ya todo el mundo sabe se ha pronunciado para el diario La Vanguardia y lo hace diciendo que ha querido viajar a Tailandia pero que ha sufrido un atropello y así es como lo explica. Dice, pensábamos viajar a Tailandia, mi hijo y yo, que es también abogado, tres o cuatro días antes de que terminara el juicio para redactar el informe final, pero he tenido un percance. Un atropello me ha dejado una mano fracturada y una costilla con fractura desplazada. El médico me ha recomendado que no viaje, aunque todavía estamos hablando de eso. De momento, seguiremos como hasta ahora, vía correo electrónico y con permanente información y comunicación a diario. Además, hay una cosa que es importante: prosigue. Me parece irrelevante hacerte fotos con corbata. Es mucho más relevante trabajar jurídicamente. Bueno. Y esto lo hace a, como referencia crítica hacia su colega, el letrado hispano-colombiano Juan Gonzalo Ospina, que sí que ha prestado declaración el pasado martes o miércoles, no recuerdo, como testigo y no como abogado de los Arrieta, ojo, curiosamente, y para dar un informe sobre el estado de pobreza en que ha quedado la familia Arrieta tras lo sucedido con Edwin Arrieta y la cantidad que solicita la familia en concepto de indemnización. Recuerden que hay dos cantidades eh, que eh, oscilan. Una es de 410.000 y la otra es de casi 800.000. Y además, García Montes en estas declaraciones le critica a Juan Gonzalo Ospina por dar entrevistas a la puerta del tribunal y dice que él y su equipo solo hablan de lo que han dicho otros, pero que mantienen la información a través de lo que les cuenta el padre de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho, que sí está compareciendo a las sesiones del juicio. Recordemos que se publicó también que el acusado tiene influencias en la corte. Se publicó, no es que sea verdad, sino que se ha dicho que el acusado parece que tenga influencias en la corte. Pero, como casi todo lo que sabemos, queridos amigos, nadie sabe quién lo ha dicho, pero queda dicho. Y es que un caso así, tan dramático, es, digamos, la tormenta perfecta para toda la carnaza informativa, porque... Un ciudadano español, hijo de un actor famoso, que esté acusado de haber cometido una cosa tan terrible a 10.000 kilómetros de distancia y la manera en que lo hizo, pues todo esto son características más que suficientes para que cualquiera, como yo en este caso, se sienta tentado a opinar. Sobre todo porque Sancho no responde a un perfil de psicópata hasta ahora, cuando sabemos lo que ha hecho. Y esto es lo verdaderamente alarmante y lo que a mí me mueve o me interesa. Porque, queridos amigos, como dice el doctor Piñuel, conocido psicólogo que lleva aquí la torta en YouTube, los psicópatas integrados y socializados no suelen ni quieren dejar huellas en sus víctimas, ni tampoco llegan a la violencia física, hasta que sí que llegan, como en este caso. Aunque, queridos amigos, buscando testimonios de psiquiatras españoles que han dado su opinión, porque como digo, aquí todo el mundo opina, dadas las características y la magnitud del caso. Y dicen que ellos no consideran que Sancho sea un psicópata, pero tampoco dicen claramente qué le consideran psicológicamente hablando. Y tampoco le consideran un enfermo mental. El doctor Cabrera, que también es conocido del gran público, llega a decir lo mismo que dije yo en un vídeo anterior. Y es que una persona normal... Con un perfil social normal, hasta cierto punto, comete algo anormal, refiriéndose a Sancho. Pero, claro, buscamos la opinión especializada porque queremos saber qué es lo que lleva a alguien que entendemos como normal a cometer semejante atrocidad con otro ser humano. Y todas las respuestas, queridos amigos, nos llevan al perfil de un psicópata. Falta de empatía, cosificación. Y falta de remordimientos, esto es más que suficiente para describir a un psicópata. Y si le añadimos que fuese algo repetido con más víctimas, que no es el caso, ¿estaríamos ante alguien clínicamente enfermo o no? Porque la cuestión, queridos amigos, es que cualquiera es capaz de hacer esto. Es que eso es lo que nos preguntamos. Porque dada la... Variedad de perfiles narcisistas en grados y de psicópatas integrados, pues resulta que este es un ejemplo o podría serlo además. Y esta es la pregunta que nos deberíamos hacer, y por eso, al menos en este canal, yo me pregunto: ¿ante qué tipo de persona estamos si no tenía antes de lo sucedido ningún rasgo, excepto? el narcisismo. De manera que el narcisismo en su grado extremo, llevado por la ambición, la agenda oculta, involucrarse en relaciones vinculadas por intereses y que terminan siendo sometidas a chantaje, llevan a esto ante qué estamos entonces. Bueno, pues el caso de Daniel Sancho es una bicoca informativa, como estamos viendo, que ha sido y está siendo exprimida. Por todos, en realidad. Cada uno lo ve desde su punto de vista, pero al final hay que mirar todo el caso en su conjunto, no nos queda otra.